Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron aprehendidas por el Gaula de la Policía Metropolitana de Villavicencio tras ser sorprendidas recibiendo un maletín que simulaba aportar dinero producto de una extorsión. La víctima, una comerciante de la ciudad, afirma que un hombre le exigía la suma de 50 millones de pesos como aporte a las autodefensas gaitanistas de Colombia y al Clan del Golfo a cambio de no atentar contra ella y su familia. Las aprehendidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 45 Seccional de Menores, en donde responderán por el delito de extorsión.